Continuando con el recorrido por la zona norte de la gira de trabajo del candidato a la rectoría para el periodo 2018-2021, ingeniero José Andrés Suárez Fernández, los universitarios de la Facultad de Medicina Matamoros lo reciben de esta manera. Recorrido que lleva a cabo el ingeniero José Andrés Suárez Fernández por la zona norte en su labor de candidato de unidad a la rectoría de la Autónoma de Tamaulipas para el periodo 2018-2021, fue recibido con total aceptación y entusiasmo por alumnos, catedráticos y administrativos de la Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales de Matamoros, encabezados por su director, Pedro Luis Mendoza Musquiz, quien externó su compromiso con el proyecto de unidad para lograr, en conjunto, una universidad mayormente dotada de conocimiento. Por su parte, los alumnos y catedráticos de la facultad reconocieron la calidad humana de Suárez Fernández y exaltaron sus logros dentro de las diferentes áreas donde se ha desempeñado. Durante su mensaje, el candidato invitó a los universitarios a externar propuestas a través de las diferentes plataformas que se instalarán para conformar el Plan de Desarrollo de la UAT, además de plantear estrategias para fomentar y reforzar en los alumnos el idioma inglés y con ello mejorar la calidad de los egresados de esta máxima casa de estudios. Y es con esta extraordinaria presentación de la banda de música Halcones que se despide el ingeniero José Andrés Suárez Fernández de aquí de la Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales de Matamoros. Nosotros continuamos con el recorrido por la zona norte. Le hago llegar a nombre de la comunidad estudiantil del programa de Ingeniería en Sistemas Computacionales esta camiseta que simboliza nuestro compromiso para su gestión 2018-2021. Y recuerde nuestro lema. ¡Somos!